Ya, a partir de ahora estamos grabando. Vamos a compartir. Les voy a comentar una cosa para comenzar. No sé si ustedes recuerdan. Voy a compartir mi pantalla. ¿ya? No sé si ustedes recuerdan. Eh, esta cosa, pero ponerla abajo mejor. Por acá. Ya. Eh, que yo les conté respecto a las tuplas, les dije las tuplas son más eficientes que las listas, pero les dije también que no me preguntaran cómo, por qué, cómo, 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 yo, puedo, este, cómo yo puedo validar eso. Bueno, estudiando, encontré una manera y se las voy a mostrar a continuación. Espérense un poco. Un poquito. Ya. Aquí la vamos a escribir. Vamos a hacer primero, para que esto solamente para que sepan un poco la diferencia que tienen, que tienen, digamos, este, las tuplas respecto a las. ¿Y ¿Por qué no abre esto? Ahí está todavía abriendo. Ya. Mañana. Eh, ups, ya, no sabía. Este, Mañana sí, o sea, eh, pueden usar las, las funciones las que sean necesarias, ¿de acuerdo? Ustedes igual me pueden preguntar. ¿ya? Pero normalmente en las pruebas yo les digo qué pueden usar y qué no pueden usar. Ya. Bueno, vamos a. a sucede que existe. Una, una biblioteca la vamos a poner aquí, le vamos a poner eh, Validando Tuplas. Le vamos a poner así, ¿eh? Punto Se refiere a, a archivo, guardar como, lo vamos a guardar en escritorio. Aquí, este es el info 081. Acá tenemos los reforzamientos el septiembre 20. Le cambiamos de Windows a Linux. Ahí es el otro punto. Insisto, por favor, si van a usar ese famoso visual, asegúrense que funcione bien, porque también he tenido muchos problemas con las tabulaciones. Que la escoba con esa cuestión. Si no lo hacen bien, no funciona. Esa es otra cosa que tienen que fijarse, por favor, chicos. Ahí no lo guardé. Ah, archivo. No lo guardé. Guardar como. Ah, le puse como documento no guardado. Ya. Aquí le voy a poner validando tuplas.pi. Ahora sí. Bien. Bueno. ¿De qué se trata esto? Esto es solamente un detalle para que, para que no piensen de que uno de repente pone cosas y, 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 este, y le dice nomás que así, pero bueno, uno se queda ahí nomás, ¿me entienden? Bueno, existe una biblioteca, se llama Time It. Fíjense, Time It. ¿Ya? ¿Qué componente tiene ese timing? No tengo la más mínima idea, pero no me interesa. Lo importante es lo siguiente: yo voy a copiar aquí un código que ustedes lo pueden este, también eh, crear, ¿no es cierto?, en sus, en sus máquinas. ¿Cuál es ese código? Ese código es el siguiente: por ejemplo, yo voy a crear una lista. Le voy a crear una palabra, por supuesto, obvia. Lista. Y le voy a decir que, la ejec que ejecute y calcule el tiempo de una lista específica. ¿Y cómo se pone eso? Se pone usando la función timeit. ¿De acuerdo? Y acá adentro, en su interior, se pone la lista. Aquí voy a poner una lista de números. Entonces aquí le vamos a poner X. X igual. ¿No es cierto? Y le pongo, creo la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien escrito todo eso? Sí. Ya. Ahí está. Bueno. Ese es, es el primer parámetro que tiene el Teimit. A continuación. Yo le, le defino, le digo cuántas veces quiero que se repita eso. ¿Y por qué? Porque si lo hago una vez, probablemente la diferencia, y lo voy a escribir y lo vamos a hacer, la diferencia entre hacer una lista y hacer una tupla puede que sea muy breve, pero igual se nota. Entonces le vamos a poner aquí number igual 1. Hágalo una vez, ¿ok? Y pruebe. De la misma forma. Yo voy a copiar esto mismo, pero lo voy a convertir en una tupla. O sea, no convertir, sino que crear. Control C. Entonces aquí le voy a poner tupla. ¿Ya? Y ahora, en vez de esto, le pongo el paréntesis, ¿cierto? Ahí. Bien. A continuación, le voy a decir... Que imprima, gracias Felipe, ¿eh? <laughs> tiempo lista, ¿ya? Y se pone de la siguiente manera, simplemente se pone la lista, esta que está aquí, ¿ok? Igual como lo hacemos siempre. Ahí. Cerramos y cerramos. Por supuesto, de la misma manera, yo imprimo el de las tuplas. Tiempo, tupla. Ah, me, me subo una. Y aquí le pongo tupla. Listo. Listo, listo, listo. Ahora. Falta el main. Me falta el main, justamente. Gracias. ¿Alguno por ahí también le faltó el main? Yo se lo puse. Y no le cobre porque yo también me equivoco. También se me olvida. Ahí está. Bien. Um, acá tengo vamos a cerrar esto vamos a ir a la, a la carpeta hoy día es septiembre 20. un golbash bien Ahora vamos a ejecutar este programa. El programa es este, ¿ok? Ahí está. Y lo vamos a repetir una sola vez. Y le vamos a poner aquí, se llama esto validando. Ahí está, validando tuplas.pay. Y miren lo que pasa. Fíjense ahí. ¿Cuánto.? ¿Cuánto demoró hacer esta lista? Un tiempo pero pequeñísimo. Pero si ustedes se fijan, la tupla fue más rápida. ¿Lo ven? ¿Me dan siguiendo? Sí. ¿Qué pasa si ahora en vez de número 1 le pongo 100? Lo repito 100 veces. O sea, es como para decirlo, voy a crearla 100 veces. Repetición. Lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a ejecutar lo voy a dejar ese el anterior ahí para ir viendo la diferencia miren se empieza a notar un tiempo una diferencia no es cierto es mucha y pongámosle algo más todavía cien mil 100.000. Grabamos. Y ahora veamos. Miren. ¿Cuánto demora en hacer esa lista? Son 5 milisegundos. Ya, en cambio, 5.40 y tanto. En cambio, la otra ni siquiera alcanza un milisegundo a 8. A 87. 1, 2, 3, 872 microsegundos. Ni siquiera un milisegundo. ¿Lo ven? Por eso que dicen que las tuplas son más eficientes en, desde un punto de vista de rapidez. Son más rápidas de hacer que las listas. Y esa es la razón de por qué les traje ese ejercicio. Eso solamente para validar porque ahora sí que vamos a empezar a hacer los ejemplos correspondientes. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, profe, dígame eh, para nosotros como humanos, eso es como nada, como que da lo mismo, pero a nivel de, de la de máquina, máquina de sí, la, ¿sí? pero a nivel de la consola, ¿qué significa esto? A a nivel sea, de la es, claro que es más eficiente, pero significa que se hacen las cosas más rápido y en menos el tiempo que se ocupa el proceso. Que ocupa el procesador. Estamos hablando de eficiencia del uso del procesador. Acuérdate que el procesador es una máquina, es un chip, ¿no es cierto?, que hace muchas cosas con el computador. Atiende todo lo que son las, la, todas las interfaces y por lo tanto no puede, no puede estar solamente dedicado a una sola cosa. ¿Me entiendes? En la medida que se vayan, que las tareas se vayan realizando, se va desocupando. ¿Me entiendes? Si no, imagínate antiguamente, cuando nos, cuando en los tiempos pretéritos, si se podría decir así, que eh, eh, uno trabajaba en un sistema que se llamaba tiempo compartido. Tiempo compartido a ti te daban una, tú te conectabas con un terminal en vez de un computador. Tú no tenías, no procesabas nada ahí. Solamente tenías un terminal donde ponías, tenía una pantalla y un teclado. Ni siquiera mouse. Bueno, ¿para qué? El objetivo es que uno... En el tiempo que te daban, a ti te decían, a ver, usted ejecute ese programa. Si lo escribías todo, ya de acuerdo. Pero ese tiempo era compartido por muchos. Cuando uno ejecutaba un programa muy complejo, de mucho cálculo matemático, esa cuestión se demoraba. ¿Por qué? Porque no alcanzaba en esa ranura de tiempo que te daban, por eso que se llama time-sharing, no alcanzaba a poder ejecutarse todo lo que había que hacer. Porque tenía que atender no a uno sino que ni siquiera 10, a veces a 100, o a lo mejor en algunos casos hasta 1000 clientes, personas conectadas con esa máquina. ¿Me entiendes? Entonces ahí se notaba mucho eso de la, este, de la compartición del tiempo y, el, y, la, y la eficiencia de los algoritmos. Mientras más rápido sea un algoritmo, por supuesto, va a ser más fácil o más rápido eh, eh, que el procesador, que el procesador se desocupe. Aquí en este caso no existe esto. Estamos nosotros frente a una máquina, una máquina nuestra, pero no solamente está ejecutando el Python, está revisando lo que uno escribe en el teclado, lo que viene por internet, ¿no es cierto?, por el, la, las comunicaciones, está, digamos, la, enviar la información a la pantalla. Si uno tiene un disco duro conectado a un USB, también está pendiente de todo eso. ¿Se fijan? O sea, el sistema operativo lo hace ser mucho más complejo y tiene que encargarse de todo. Y una de esas tareas es la, lo que corresponde a Python. ¿Me entiende? No sé si queda más claro ahora, Felipe. Sí, sí me quedó más claro, profe. Ya, pero no te convence ya, no importa. <laughs> no, si me convence, sí, ya lo entendí. Pero, yo tengo una duda? Dígame. ¿Esto de optimización serviría igual en base de datos, por ejemplo? ¿Una tupla sería más eficiente con la lista? Sí, pues acá, al hacer una base de datos. Lo que pasa es que las bases de datos en sí tienen una estructura. Es una estructura que en sí lo que uno tiene que hacer ahí es primero acceder a ella. Y esa estructura es una estructura normalmente fija con ciertos campos que tienen distintos anchos de, de valor, etc. Después lo que uno haga con eso, ahí ya está la diferencia. Si uno lo ah, convierte da, el dato, lo convierte a la... O sea, el acceso es probablemente el mismo para cualquier caso. Pero otra cosa ya es cuando uno toma ese dato y lo, lo pasa a una tupla, lo pasa a una lista. ¿Se acuerdan que también yo les dije el otro día que uno también tiene esa posibilidad de, de, de desempaquetar las tuplas, así como también desempaqueta las listas? Es decir, uno pone la tupla y a mano izquierda, de antes del signo igual, pone todas las variables que sean necesarias. Entonces ahí uno puede recuperar la información de una, de una tupla que a lo mejor puede tener mucho, muchos datos almacenados. ¿De acuerdo? Son distintas opciones que tenemos. Bueno, vamos al primer ejercicio. Profe, dígame. Una cosa una... más. Eso, como dijo, dependía del procesador y todo eso, así que eso, eh, es normal que el tiempo, por ejemplo, si, claro, hago el mismo código, el tiempo me da distinto. Por supuesto, a ustedes no sé qué valores le salieron, pero este, a mí me salieron eso. A ustedes les pueden salir otros diferentes. Va a depender de, de cuánto, de, de cuán recargado o sobrecargado esté este, su, su máquina. Cuántos programas se hayan subido a la memoria. Cuántos se estén ejecutando. El tiempo que están siendo utilizados. Si ustedes han sabido, por ejemplo, que, el, que los navegadores, por ejemplo, este, no todos los navegadores ocupan la misma cantidad de recursos algunos por ejemplo guardar por el, el caso del chrome el chrome es un súper bueno pero recarga recarga mucho porque hace uso muchos recursos es cosa que ustedes vean ahí a ver no sé si aquí puedo hacerlo pero es un poquito controlar suprimir y aquí sí. está puse controlar suprimir puse el administrador de tareas ya sí me di eh, cuenta. O sea, claro, acabo, por ejemplo, de ya me marcó unos tal, tal segundo en las dos tub, en la lista de la tub, ¿no? ¿Sí? Y claro, de eh, cerrar algunos programas y claro, me marca menos. Exacto. Por ejemplo, el ópera está ocupando cualquier cantidad de memoria. El Zoom también. No sé por qué tengo dos Zoom, pero bueno. Y hay otros procesos en segundo plano. Mire, este anti-malware, eso va que solamente que se necesita por razones obvias de, de estar conectado a internet, ¿no es cierto? Y así, pues. ¿estamos? Esa es un poco la idea. Aquí están los rendimientos, Etcétera Profe, dígame. Otra duda. Eh, ¿Cuánto que recibo a nuestra guía? Tres, tres, vale. tres. Y ahora lo voy a, a publicar enseguida para no, no estar este dándole más tiempo al asunto, porque necesitamos eh, tener tiempo para poder hacerlo. Va. Info 081. Voy a crear acá una. Eh, activo la edición. Me voy a la semana, esta es la semana 6 ya. Mira, ni siquiera tenido, haya tenido tiempo de crear esta cuestión. Eh, editamos la sección. Le ponemos eh, 06 para queda, A ver. ¿Así? Sí. Ya. Y ahora voy a añadir... Dígame. Además del último código que hicieron, ¿qué más han visto? Que ya me atrasó un poco en. No, nada, sí, fue, estuvimos conversando y yo también comencé, comencé tarde, porque eh, he tenido, tenido bastantes dificultades con mi computador, que se me, no tengo pantalla, se me echó a perder la pantalla, así que estoy usando pura ah, pantalla bueno. extendida nomás. Este, aquí le ponemos. Reforzamiento, ¿ok? Ya. Y acá vamos a. A subir. El primer ejercicio. A ver, que esta cuestión es media. Esto no tener dos, pan, no dos pantallas. Aquí están los dos. Lo voy a poner al tiro, a ver si se puede hacer. Sí, se puede. Listo. Ahí está. Y. y, y, y. Ya. Ahí está. Ahora pueden acceder nomás, por favor. Yo, mientras tanto, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. El ejercicio 1. Dice, escriba un programa que mediante la función crea tupla ha de crear una tupla de n elementos, donde n es aleatorio, entre 10 y 20 elementos, 20 elementos, ambos inclusive, ¿de acuerdo? Es fácil eso, una n elementos. Los elementos de la tupla deben ser también aleatorios, entre 0 y 9. Ambos inclusive. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hace. Mediante la función más repetido, ha de imprimir la tupla. Lo primero que hace, toma la tupla anterior, la que se creó, la recibe y más repetido la imprime. Y el elemento de menor valor que se repita, más al interior de la tupla. Es decir, va a decir, va a imprimir no solamente la tupla, y va a decir cuál es el elemento de menor valor que se repite. Por ejemplo, aquí se creó la tupla. 5, 8, 3, 3, 8, 2, 2, 2, 8, 2, 9. Dice aquí, el elemento menor más repetido es 2. Apareció cuatro veces. ¿Por qué digo el menor? Porque a veces hay elementos, hay elementos que, este, que supónganse que aparece el 3. El y el tres también supónganse que aparece cuatro veces. Entonces busca cuál de los dos nomás. Eso es por un asunto de, de orden nomás. ¿Ok? Porque siempre va a aparecer una sola vez. Esa es un poquito la idea. Y el main, si ustedes se fijan ahí, es muy sencillo. Crea una tupla con un rand int de 10,20, 10,20, porque ahí dice, ¿ya? Y al interior de la tupla de 10,20, va a tener que crear, al interior del crea tupla, perdón, va a tener que crear la tupla en sí. De aquí, supongo que se apareció 15. Aquí, ¿cuánto fue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos. De los 11 elementos va a ser número aleatorio entre 0 y 9. Lo más probable, por supuesto, que van a tener que haber algunos repetidos, ¿cierto? Y ese más repetido es el que tiene que imprimirse y decir cuántas veces se repitió. ¿Ok? ¿Les doy un tiempo para poder hacerlo o lo hacemos en conjunto? Esa es la pregunta. Para unos momentos, profe. ¿Perdón? Si no está unos minutos para hacerlo. Sí, por supuesto. Goce. ¿Unos diez minutos? ¿Está bien? ¿O ustedes me dicen ¿Sí? si en un momento terminado alguien terminó? ¿Ya está en CBDUC? Está en Cibeduc. En la semana 06. Hay una carpeta que se llama Reforzamiento. Ahí está el enunciado y está el ejercicio 01.pi. Ustedes lo pueden hacer de muchas, de, o sea, de la manera que les parezca más adecuado. Yo no aquí yo no estoy diciendo ocupe esto, ocupe lo otro, ¿de acuerdo? Eh, yo después les voy a mostrar mi solución, que podría ser probablemente diferente a la que tienen ustedes. De ellos pasa mucho eso. Ah, voy a poner una pausa en el para que no se grabe esto. la grabación ahí está ahora esto ya no corre voy a a buscar el ejercicio 1 ahí está bueno mientras tanto, Voy a crear, supongo, todos los hicieron la primera, la primera parte. Def. Aquí, si ustedes se fijan, como les dije hace un rato, este es un parámetro. Por lo tanto, aquí yo le pongo cualquier cosa. Supónganse. L. O largo, como ustedes quieran poner. ¿De acuerdo? Y si después quieren, quieren, digamos verificar, validar que eso está bueno, le ponen un comentario a la otra, porque así van viendo que funcione. ¿De acuerdo? Eso es importante. No se olviden, por favor. Bueno, primero lo que se hace aquí, yo creo una tupla. Le puse n. Una tupla vacía, ¿ok? También se puede poner n igual, paréntesis, paréntesis, ya lo mismo. Ya. Ahora... Hago un for. ¿Por qué voy a hacer un for? Porque sucede que yo tengo que decirle que la tupla tiene que tener L elementos, que es el número que aparece acá. ¿De acuerdo? Por I. Un range de L. Y ahora le voy a decir... Como el, el random ya está puesto acá, entonces no hay problema al respecto. Simplemente le pongo n, ¿ya? Le agrego uno con el más, ¿se acuerdan de eso? Más igual, ¿ya? Y aquí le pongo cómo se agrega una, un elemento a la tupla. Se le pone un paréntesis. Le pongo el rand int. Los, el rango va a ser entre 0 y 9, ¿cierto? Y algo importante, tengo que ponerle una coma. ¿Por qué? Porque las tuplas, cuando le voy agregando de algún elemento, se le tiene que poner una coma. ¿Bien? ¿Y qué hago después de eso? Retorno. Por lo tanto, acá, yo para probar, le digo... Print, porque es el, el que corresponde. Y me falta, por supuesto, para variar el mes. Gracias, Felipe. Ahora voy al... Solamente para probar. Aquí voy a limpiar esto. Python. Oh. 01. Ok. Ay. ¿Qué hice? Punto. Ahí está. Python, no le puse, no le puse Python 3. Ah, sí se ve. No tengo el otro Python 2.7 instalado, por lo tanto. Ahí tengo la tupla. La tupla me generó 3, 6, 9, 12, 15. Si la ejecuto de nuevo, por supuesto que va a ser otra. Aquí tiene 17. ¿Se fijan? Y hay números repetidos. ¿Bien? Hasta ahí estamos perfectos. Ya. Eh, yo lo hice con una lista y con Apple. Y al final retorné tuple de la lista está puede ser está, está bien pero la idea es que este si eso es absolutamente cierto de hecho esa la gracia que tiene estas cosas qué es lo que estoy tratando de aquí hacer es ir este usando los elementos o sea la forma en que yo puedo o sea cómo yo puedo trabajar con tuplas pero nuevamente eso eh, lo que tú dices está correcto es absolutamente correcto de acuerdo yo no lo voy a hacer aquí porque justamente lo que yo quería era ir probando cómo, cómo trabajar con tuplas. Yo voy a crear una lista, crear y la voy agregando, ¿no es cierto?, con el Appen, como creo que así lo hiciste, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después le pongo tuple de la lista y punto. Uf, simplemente. Es cierto. ¿Cuál es la diferencia? La eficiencia, ¿cierto? Bien, seguimos. Ahora vamos al más repetido. Nuevamente con elementos de tuplas. Ya, alguien lo hizo a todo esto? Tengo una duda. Sí, dime, 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 dime. Eh, sé cómo se cuenta la cantidad de, de repeticiones que hay dentro de una lista, una tupla, pero eh, no sé cómo. Cómo decirle la Python que ese es el número que tiene que, o sea, ejemplo uno, digamos que cuatro se repite cuatro veces. No sé si la Python que es el 4. Ah, lo que tú tienes que hacer es declarar una variable y ahí vas, le vas, vas, este, le vas asignando a la, al, al número que está repetido, no sé, cuatro veces, ya, le dices qué número fue se le asignas y también tienes que tener un contador ¿de acuerdo? cada vez que yo voy revisando un número de los que están dentro de la tupla voy verificando validando si la cuenta si la cuenta es mayor si la cuenta es mayor cambia el número y cambia la cuenta ¿me entiendes? es como cuando uno tiene una lista de elementos y quiere saber cuál es el menor o cuál es el mayor ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo harías? Creo que lo solucioné, creo que metí mal una variable. <laughs> ya, pero, ¿cómo si yo tengo, por ejemplo, una lista de, de 20 elementos distintos ¿Ah? y yo sí. quiero saber cuál es el menor? ¿Cómo lo hago? O tengo 100 elementos, ¿cuál, ¿cómo sé cuál es el menor? ¿Cómo se hace? El, 100 elementos. El primer número lo dejo como, como una variable. Ya. Y desde ahí para adelante empiezo a comprar uno a uno. Si hay Exacto. uno que es menor, lo tiro con un if y, y esta variable que teníamos nosotros la voy y la cambio por el nuevo número. Exactamente. Es lo mismo que se hace aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear. Perdón, este, no eh, pregunté recién, pero no me fijé si alguien levantó la mano. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Alguien lo, lo resolvió? ¿Nadie levantó la manito, no? O falta tiempo todavía para eso. Creo que ahora me, me funcionó. No, no sé si es que está del todo bien. ¿Pero lo probaste? ¿Lo probaste y funciona? Acuérdate que el, más, el, el, el menor valor, ¿ok? Porque podrían ser varios que tengan, que tengan el mismo número y, y empatan, ¿me entiendes? Sí, me parece que funcionó. ¿Ah? ¿Perdón? Al parecer funciona. Al parecer funciona, ya. Yo voy a darle una propuesta mía y ustedes me dicen después si si estamos de acuerdo o no. O por lo menos me dicen si si lo están haciendo así o no. Mire, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí, primero, por supuesto, eh, esto lo voy a sacar porque eso va a estar dentro del más repetido. Okay, okay. bueno, no importa, lo veo. Oops. mejor lo veo en el teléfono. ¿Y dónde tengo el teléfono? Disculpe un poquito. Ah, ya. Deme un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Eh, aquí. Ya. Def. Le puse. Se llamaba más repetido. Bien. Oh, me equivoqué aquí. Eh, ¿Qué parámetro entra? La tupla. Aquí la tupla ya le puse n, así que voy a poner n también. Ok. Ya. Lo primero que hago. E imprimir la tupla. Así como apareció ahí en el, en el enunciado, ¿se acuerdan? Tupla dos puntos eso. ¿Se fijan? Ya. Y lo mismo que voy a hacer yo acá. Por lo tanto. Eh, tupla. Dos puntos. Eh, así se llama la tupla. Bien. Ahí no hay ninguna cosa que, que saber. Yo voy a, a, a poner el número. Acuérdense que lo, los números que aparecen ahí son el valor entre 0 y 0. Entre 0 y 9. Le voy a inicializar con 0. ¿ya? Y además, voy a tener una... Variable cuenta, que también la voy a poner en cero. Y ahora, fíjense lo que voy a hacer. Acuérdense que yo les dije que el menor valor podía haber sido el mayor valor. Ahí hubiera hecho al revés. Pero bueno, le pongo un for. Y aquí le pongo 10. ¿Por qué le puse 10? Porque son valores entre 0 y 9. Voy a ir buscando de, desde el 0 después el 1, después el 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tomo el primer valor y, y en función de eso lo voy a cambiar. O sea, voy a ir cambiando sí que corresponde. Y pregunto, if, a lo mejor ustedes encontrarán que esto es truculento, pero le digo, si i se encuentra en la tupla, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que voy a crear una otra variable, la variable C. Da lo mismo si la tengo creada o no, porque como esta cuestión de Python permite eso, a C, le digo que cuente, perdón, que cuente desde la tupla el i que yo estoy. Le está diciendo que, que el i que aparece. Dígame cuántas veces aparece. ¿Ok? Y además, y además, esa es una primera cuenta. Y pregunto, si ¿sí? C es mayor que cuenta. ¿Me han siguiendo, no? Por lo tanto. Ay, me parece que se me fue un paréntesis. Sí. Aquí. Actualizo el valor de cuenta. Y también actualizo el valor de num. Y eso es todo. <laughs> y eso es todo. Así lo hiciste, Felipe. ¿O no? No. No, no. pero me salió. Y el otro, Felipe. Lo hice con Global y con, con lista. Y con tu No haga Global, por favor. Lo que iba a hacer yo era comparar cada posición de la lista. Con las posiciones de la lista. O sea, hacer como dos for. Yo hice eso. Pero si ustedes sí. se, dan cuenta, se dan cuenta. Es que mucho es más fácil, fácil como lo hice usted. Claro. Pero no se me hubiera ocurrido. No se me hubiera ocurrido. Ay, ay, ay. Lo estaba haciendo más complicado, ¿no? Claro, es que eso es lo que yo trato siempre de decirle. Uno tiene que simplificarse. Ahora, yo jamás había hecho esto, ¿eh? sinceramente. Pero dije a ver, voy a empezar a pensar qué hago. Entonces, primero yo pienso y después empiezo a trabajar y, y empiezo a desarrollar un poquito esa lógica que es lo que ustedes le enseñaron en el curso, en el curso de intro. ¿Se acuerdan cuando tenían que hacer sus diagramas, el diagrama de flujo estructurado o el pseudo código? Eso es lo que ustedes tienen que ir desarrollando en su cerebro, ¿me entiendes? Para eso está ese curso, o estaba el curso. El hecho de que yo no use eso porque, bueno, no tengo tiempo, nomás estar haciendo dibujos, pero lo voy haciendo en mi, en mi mente. Y ustedes también lo son perfectamente capaces de poder hacer así. Y ahora le pongo print. ¿No es cierto? F, ¿cómo era el mensaje? El perdón, elemento menor, ay, puse 2 G. Bueno, creo que tal, El elemento, el elemento menor más repetido es, yo ahí le pongo. No, porque ese es el que quedó con el numerito. ¿Ok? Ya, punto. Apareció. ¿Cuántas veces? Cuenta. ¿Cierto? Eh, Ahí está ¿Ahí? sí. Cuenta veces. Cierro y cierro. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció? ¿Bien o no? Y me falta un, un gatito ahí para separar. Okay. Eh, yo lo estaba haciendo igual de ese nah. modo, pero me faltó el primer if. El, <laughs> si, está, si i estaba en n. Y yo al tiro había puesto que, por ejemplo, num era 10. No sé por qué, pero lo había puesto al tiro <laughs> que era 10. Así que ahí falló todo. Claro. Si no, ahora me di cuenta del error. Ahora, yo podría poner el mayor. Y en ese caso, yo pondría si C es mayor o igual que cuenta. ¿No es cierto? O no. ¿Cómo sería ahí? O partir el for i, parto desde el, desde el 10, pero con el con, ¿te acuerdan? Para ir disminuyendo los valores. Desde el 9, el 8, el 7, el 6, el 5. Y ahí se queda con el mayor. También se puede hacer así. ¿Lo ven? cuando el paso es menos uno. Acuérdense que el range. tiene tres parámetros. O sea, yo podría haber puesto acá, por ejemplo, en vez de 10, yo voy a haber puesto, parto desde 9, este, menos uno. porque tiene que llegar a cero. ¿ya? coma, menos uno. ¿Funciona ahí o no? Y ahí sería el elemento mayor. A ver, probemos. Ya. Veamos. Ejecutemos esto. Tan, 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 tan. ¿Se fijan? El 8 apareció 3 veces, fíjense, el 5, ¿cuántas el cinco veces? Apareció? Igual apareció claro, pero el 8 es mayor. Mm. <laughs> ¿Se dan cuenta? Porque lo hice al revés. ¿Se entendió eso, no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí puse la cuenta al revés. Partí con el 9, porque el 9 es el máximo. Llego hasta 0. Pero como para poder llegar así, si lo pongo 0, no va a tocar nunca el 0. Va a tocar hasta el 1. Entonces le puse menos 1. Y este es el, el que va de, disminuyendo, ¿se dan cuenta? Y lo otro, igualito. Igualito. Ya, pero lo original no era así. Era 10 y aquí... Menor rebus. Ahí está. A ver, ejecutemos de nuevo. Ah, me equivoqué en algo. ¿Qué le pasó? ¿A dónde me equivoqué? Línea 18. El for. Me faltó. Claro. El paréntesis, el paréntesis. No sé por qué lo se borró. Y los dos puntos. Los dos puntos. Ups, yo no me di cuenta. Pero bueno, a ese si pasa estas cosas. Ya. Veamos. Ahí sí. Tres veces: el 2. Do. Uno, dos, tres. El 4 también apareció tres veces, ¿lo ven? El 9 apareció dos veces. El 7 apareció tres veces también, ¿se dan cuenta? Ahí está. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Alguna duda tienen, chicos? Por favor, si tienen dudas, pregunten. Lo peor que puede pasar es que uno se vaya. Con las dudas la prueba, a mí me pasaba mucho eso porque yo no preguntaba. Era demasiado tímido cuando estudiaba. Yo lo hice con eso de global y funcionó igual bien. No sé qué, qué tal. Yo, yo digo, no es recomendable el global. Trata de no usarlo. Bien, vamos al segundo ejercicio. ¿Puedo dar un momento. Perdón. ¿Me puede dar un segundo? Sí, por supuesto. ¿Qué? Dígame. Me tengo de, de revisar el curso porque es un poco tarde. Entonces recién estoy revisando el código. Igual lo va a subir, ¿no? ¿Este, este código, su solución. Sí, pues. sí. se lo subo claro. enseguida. Lo subo enseguida. Le puse... Tiene otro nombre, solamente dice ejercicio 01 sol. Este, este va a quedar tal como está ahí porque no... Eh, lo voy a borrar incluso todo esto que está aquí. Para que quede originalmente como estaba. Pero no se preocupen. Porque está el ejercicio 01. Ahí está, ese de solución. Ahí está. ¿Ok? La misma cosa. Ya, y este lo voy a subir. Eh, a todo esto estoy compartiendo, ¿no? Sí. De repente me, me, me preocupo. ¿Estoy grabando? Sí, también. Eh, ya, déjenme minimizar esto. Esto también lo vamos a minimizar. Esto lo vamos a minimizar. Esto lo vamos a minimizar. Y ahí tengo. Entonces, editar. Ahí. Ahí está. Y ahora vamos a. Hacer el ejercicio uno solo. Lo guardamos. Bien. Eh, Pascal, ¿podemos avanzar al siguiente? Sí, sí, ahí me funcionó que había tenido un error con mi orientación. Gracias. Es A ver. Ahora el ejercicio número 2. Este es el uno. El ejercicio 2 se lo subo enseguida. Ah, también lo puedo editar aquí. Mira, más, más Ahí. El ejercicio 2. Ahí está el 2 con su 2 correspondiente. Listo. Y guardo los cambios. Ya. Veamos de qué se trata el ejercicio número 2. Dice: las tuplas son inmutables. No tienen la facilidad de las listas. Me faltó un puntito ahí. ¿ya? Bueno, ustedes se lo ponen si sí. quieren. un programa que use la función crea tupla de 5 es un número fijo, para crear una tupla de cinco elementos. Solamente lo puse por, por simplicidad, por si acaso. Sí, de cinco elementos aleatorios entre 0 y 9, ambos inclusive. Ok. Con la diferencia que estos elementos no pueden ser repetidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no va a ser igual que la anterior. No pueden ser repetidos. También el programa ha de duplicar la tupla anterior mediante la función copia tupla cero. Así le puse, de n, donde n es la tupla generada por la función anterior. O sea, yo creo la tupla. Supónganse 5, 2, 7. 9, 1. Esa es la que pasa aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué lo que hace? Imprimiendo ambas, ambas tuplas, porque copia y verificando que realmente son diferentes. ¿Por qué digo eso? Porque si yo hago, por ejemplo, supongase que tengo una tupla que se llame n y tiene esos valores que le dije, y después pongo una tupla nn n igual n, no se copia. Simplemente se crea el mismo anexo, por si acá yo tengo que copiarla verdaderamente, duplicarla en otras palabras. Finalmente, el programa ha de ordenar ascendentemente la tupla original, sin modificarla. Sin mo bueno, obviamente cuando yo la ordeno se modifica. <laughs> Usando las funciones ordena tupla, n, tengo dos opciones, mediante lista, sin el uso del método sort, porque ahí es demasiado fácil, haciéndolo así más algorítmico. Y ordena tupla 1. Mediante las funciones disponibles para tuplas, que es bastante más sencillo. ¿Ok? Un ejemplo. Aquí tenemos. Tupla original en la dirección 0, x. Acuérdense que esto es una dirección hexadecimal. 90721. Tupla duplicada, y esta dirección no es la misma que está ahí. ¿Se fijan? No es 0 es tanto. Después dice: tupla ordenada usando listas. Ahí está, ¿se fijan? Y tupla ordenada con funciones de tuplas. En realidad, esa función de tupla me genera una lista y esa lista tengo que convertir la tupla, pero no importa. Ahí está. Ahí está. Eso. Y el main está ahí. Y voy a ver quién me está llamando. Marcelo Soto. El LAMS está habilitado. Alguien no tiene acceso a, a LAMS. ¿Alguien no, no sabe cómo ingresar? Tienen en este momento a Marcelo aquí disponible. Es el AMS. LAMS. Veamos. Espérense un poquito. Aquí está. Dice, se lo expliqué en la segunda llevantía, además está anexado en el Cioduc MD, en el apartado que dice. Ya. Porque le puse ahí. Dicen que sí está habilitado. ¿Todos saben cómo acceder? ¿Alguien no fue a esa ayudantía y no sabe cómo agregó? ¿Cómo se agrega? ¿Cómo se, se trabaja, digamos, cómo se ingresa? ¿A que... ahora mismo. Ah, ¿No te acuerdas? Ahora mismo no. Bueno, dice, si no pueden entrar. Que se comuniquen conmigo para ver ese problema, aunque sí ingresé sí, sí a todos, a menos que estén en el grupo del profe Maturana, no. Y asistan a su clase. Ninguno está en el... Ah, sí, 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 la página esa de la que nos habló ella ya. No Te acordaste ya. Perfecto. Entonces, ¿qué le digo a Marcelo? ¿Que ¿Estamos todos ok? A ver qué me están escribiendo los chicos, a ver. Sí, esa pregunta que me pone el Felipe del HEX ID es cierto, eso es cierto. Dice, ya que yo tomé el listado que se generaba por Cideuc y de ahí genera la planilla para incorporarlos al LAMS. Perfecto. Matías dice que ya sabe. ¿Quién se fue? Ah, Joaquín Flores. Ya, bueno, no sé si se fue Joaquín ya o no. <laughs> Disculpa, no, no, no lo vi, no me di cuenta. A ver, ¿la lista seguiría? Sí, se fue. Sí, se fue el Joaquín. Ya. Bien. También, ya, bueno, no importa. Este, en todo caso, va a quedar el video. Lo voy a subir un ratito más, ¿ok? Que te vaya bien. Chao. ¿Preguntas para decirle al tiro al, al Marcelo? ¿Alguien por ahí dijo que, que había que no, este, como dice? Que no, que no le he contestado. ¿Alguien dijo por ahí? El Renton parece que fue, no me acuerdo. Bueno, lo voy a poner mientras tanto. Eh. Ya, bien. Bueno, este, voy a, a pa pausar la, la grabación mientras ustedes desarrollan el... Eh, compartimos pantalla. Y aquí voy a hacer una figura. Supóngase que esta es la tupla convertida en lista. Y la lista tiene estos números. A ver, ¿qué número 12. Pongamos 14, a ver si sale más grande. Cuatro. 4. Ah, es demasiado grande la figura, pero no importa ya. Eh, 9. Siete, dos, cinco, ocho. Eran cinco números, ¿no? ¿O no? ¿En N número, Ya no me acuerdo cuánto era. Cinco, cinco números. 1, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí, no. Hasta ahí. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es crear una lista vacía. La creo. Ahí. ¿Y qué voy a ir haciendo a esa lista? De esta lista que está aquí, original, busco el menor. ¿Cuál es el menor aquí? El 2. Y ese 2 se lo agrego acá. Se lo agrego acá. Y además de eso, el 2 lo elimino de aquí. A ver. El 2 lo elimino de aquí. Y vuelvo a calcular la longitud. Me queda eso. La longitud de la, de la lista que ya ha ido modificando. ¿Me van siguiendo? De esto, de esta lista, calculo la longitud. Me quedan cuatro. Tienen que ser, acuérdense, mientras la longitud sea mayor que cero. Busco el menor otra vez. Encuentro el menor. Cuatro. ¿No es cierto? Lo pongo acá. Y lo elimino de aquí. El mismo número. Vuelvo a calcular la longitud. 3. Encuentro, busco la, el menor de esos números. El menor es el 5. Ahí está el 5. lo agrego aquí a la lista nueva, lo elimino de la lista antigua, ¿ven? Vuelvo a calcular la longitud dos, como la longitud es mayor que cero, entonces ahora busco el menor, el menor es 7. ¿Me van siguiendo? Es el algoritmo. ¿Y qué hago? En la lista original borro el 7. Bien. Calculo la longitud. 1. Todavía es válido. Calculo el menor. El <laughs> único que queda. El 9. ¿Se fijan? ¿Y qué hago con ese? Lo borro, lo elimino. ¿Ok? Calculo la longitud de esta lista. Cero. Hasta ahí no me llegó. Tengo. Y este, y esto de acá la convierto en tupla. Oh, listo. ¿Captaron la idea? ¿Se entendió este, este proceso? Chicos. Sí, sí, usamos remove. Y el otro. ¿Cómo se encuentra el menor? MIN. MIN. Mauro Muñoz se fue ya. Ah, ya, pues. Bueno. Por lo tanto, veamos ahora el código. Este ejercicio 1 ya está listo. Vamos al ejercicio 2. Ya. Bueno, primero el copia, ¿no es cierto? Crea, perdón, crea tupla. Crea, le puse. Seguro que no funciona. Crea tupla, ¿ya? De L. ¿Ok? Em, crea una tupla vacía, igual que en antes. Y después de eso, hago un for, ¿no es cierto? For i, hay, for i, range de l, porque son l el número de elementos, en este caso, son, sabemos que son cinco pero siempre lo tengo que hacer más, más general. ¿Qué hago? Genera un número. Tener un número, perfecto. Un rand int entre 0 y 9. Ahí. Y pregunto. No voy a preguntar con un if, voy a poner un while. ¿Y por qué pongo un while? Porque podría el número está repetido no sé cuántas veces, ¿Me entiende? Entonces tengo que poner el while. No puedo poner if. El if solamente me sirva una sola vez. Mientras el número. Pero, ¿y si if, lo hace como.? If num not in. Y en la tupla. ¿No sirve? ¿Y que lo añadas solo si no está? Ah, a ver. Si número no se encuentra en la tupla, lo añade. Sí, pero ¿y qué pasa si está? Se, te, se, se va a un for. Se va a un I. Ah, toda la razón. ¿Te fijas? En cambio aquí no se va. Entonces, por pues eso le puse yo, mientras num se encuentre en n, ¿qué tengo que hacer? Repetir. ¿Les queda claro? Esto. Esos detallitos son los que uno va aprendiendo gradualmente en la medida que va programando. Ya, y una vez que está listo, terminó ese número, hace o sea, se, se no estaba en n. Entonces, recién lo añadimos: n más igual igual que en antes le ponemos num coma porque es una tupla de acuerdo y ahí retornamos bien lo podemos probar pero no lo vamos a probar por razones de tiempo vamos a copia tupla cero la copia def Así le puse, sí. Ya. Y aquí le pongo N. ok, Porque así le llamé a la Bueno. ¿quiero ¿Qué que hago? Primero, como no puedo copiar una tupla así directamente, creo una lista. ¿Para que le dije yo creo una lista en N? Ya. Pongo a esa lista Ah, me faltó algo aquí igual a esa lista la convierto en tupla y ahí automáticamente <laughs> automáticamente me genera un, una tupla de, en distinta posición por lo tanto después pongo oh, era muy fácil sí, era muy fácil <laughs> ahí le pongo tupla original En dirección, y aquí le pongo llave y cierro la llave al tiro para no olvidarme. Hex para que no me quede en binario. ¿Ya? Este ID, ¿no es cierto? de N, porque esa es a la original y me falta un paréntesis ahí. ¿Ya? Dos puntos. Y le pongo N. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Yo bien? Sí. Parece que sí. Ya. Y, ¿Y la ya? otra, igual. Lo hice con un for, eso. <laughs> ¿Para qué? Me salió, hice una copia, o sea, la copió igual y tiene otra dirección. Es idéntica a la original, pero tiene una dirección de... Sí, yo lo estaba haciendo con un for, pero era copiar cada uno de los elementos en otra tupla. Claro, era copiar un solo elemento, pero bien lo que hicimos, sí. Es exactamente lo mismo en realidad. Eso es lo que lo está más simple. Exactamente. Pero es válido. Duplicada en dirección en N. Aquí le pongo. El problema que hay aquí es que no está guardando la otra tupla, ¿no? la tupla original que tal tal no como. pero en las cuando llama la función arriba usa solo tupla perdón a dónde 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 arriba ahí en todas las funciones aquí en ah, el no main, no main, no, main. no se está guardando no no se está guardando entonces ah no eh, entendí sí lo que me interesa es que esta quede guardadita sí lo, lo que yo quería es que había que ordenar la una y la otra pero no, ya entendí que hay que ordenar de distintas formas, ¿no? Sí, ya. Ahora <laughs> viene, ordena tu placero. Este es un poquito más. Hay muchas maneras. Como dije, la, mayor, la forma más fácil Este es simplemente convertirlo en lista. Porque dije, no lo convierta en lista, tiene que ser el algoritmo. Ya. Ordenan ah, con el sort, ya Matías. ¿qué bien, se fue. Ya. Profe, a mí me está dando el, el mismo la misma idea. Con esta, sí, no, puede darte la misma idea. Porque aquí, mira, cuando yo puse tomé, tomé la lista, o sea, tomé la tupla original, la convertí en lista esa lista quedó en otra parte distinta y esa la, la convertí a tupla por lo tanto ya no puede ser igual a la, a la original no puede ser igual ¿Quieres mostrarme el código? ¿O tiene algún detallito? No, soy yo que soy medio, medio hit, me acabo de dar cuenta nada, nada, nah, sí. No, no corre ya entonces ahora qué voy a hacer voy a poner una una, una lista no no será como negativo ya list de N, bien y voy a crear una lista nueva bueno tengo otra forma que es las tuplas son inmutables no se pueden ordenar no se pueden ordenar ahí Ahí, vacía. Bueno, qué hago yo? aquí? Calculo, como dije ahí, la figura del ordenamiento. Tengo dos listas, una lista que está vacía y la otra lista que está con los números. Calculo su longitud. Voy a poner L mejor. Igual, len de NO, porque NO es la original. ¿De acuerdo? También puede ser len de N, da lo mismo. Ya. Y ahora pongo mientras L sea mayor mayor que cero. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan lo que estábamos haciendo? Sacamos, le agregábamos al N1 el menor. Entonces le pongo n 1appen appen, ahí está bien escrito, el mínimo, min, ya, del NO la lista original, sacamos la esta, el menor. ¿No me falta ningún paréntesis ahí? No, ya. Y además de eso, al NO le remuevo, le elimino. El min, ¿no es cierto? DNO. Ahí está. ¿Y qué hago? Vuelvo a calcular L. Len, DNO. ¿Se fija? Y eso es todo. Como este imprime, nomás no, no retorna ninguna cuestión. Entonces ponemos print. Listas, sin, sin el, el sort, por supuesto. ¿Ya? Esto es solamente para que ustedes practiquen un poquito la, el algoritmo, nomás o sea, el algoritmo. ¿Ya? Y acá, fíjense. Yo llegué al N, el N1, pero en una la lista. Por lo tanto, aquí le pongo tuple. <laughs> Ahí. ¿Ok? Porque si no, me va a salir una lista. No me sale la tupla. Me faltó un, Ah, me faltó una, una comillas. Ahí sí. ¿Se entiende? Y eso es todo. La segunda forma. Profe, consulta cortita. Dígame, dígame, dígame. Si a L le voy restando uno, igual funciona, ¿verdad? Porque eso es lo que hice yo. Sí, que no Es remover, es restar también, es lo mismo. Sí, si funciona. Si funciona, no hay problema. Ya. Ahora, eh, esta ustedes se van a, se van a morir. <laughs> Ordena, tupla, uno le puse, ¿no? De N. ¿Qué hago aquí? Nuevamente, NO, ¿ya? Le digo que va a ser o. una tupla de sorted de N. Resulta que N es una tupla. Al poner la función sorted, que me la acepta la tupla, esto la acepta, pero lo convierte en lista. <laughs> y eso es todo. Nada más, nada más. Así que aquí vamos a copiar esto de acá, para no estar copiando todo, y lo vamos a arreglar. Tupla ordenada con funciones de tupla. <laughs> a pesar de que me genera una lista, pero... Aquí, ahora ya el eneo está listo, no es necesario ponerle tuple, listo, y eso es todo, y por supuesto, el... bien, <laughs> bien, por Felipe, me parece, no sé. Ah, Nicolás no sabía que, que existía el min. Existe un min y existe un max, por max. si acaso. Ya están definidos. Ah, vale. ¿Y sabes cómo se ve eso? Porque resulta que cuando uno empieza a escribir la palabra, yo normalmente para un menor y un mayor le pongo mini. Cuando preto pongo min, me aparece al tiro ese color verde. Me está diciendo que es una función, que es una palabra reservada. Si le pongo mini, ya estoy poniendo igual que max, le pongo max y para que no. Sea un parámetro y no sea el menor, ¿me entienden? Para hacer la diferencia. ¿Bien? Profe, una consulta. Dígame. En la prueba de mañana de final de clase. Sí. ¿No ¿Sí? Eh, van a entrar esto, ¿cierto? Lo que sí, pues, sí, pues, ¿No entra tortuga? No, 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 tortuga, Nada, ah, ya. nada de tortuga. Vale. Esto no va vale. Bueno. Por la hora, yo les voy a dejar el ejercicio siguiente. Que lo, lo, lo revisen, sí. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, me preguntan. Pero es un ejercicio largo. Este es un ejercicio más de prueba grande. ¿De acuerdo? Esto, este... Lo voy a borrar nomás aquí porque lo voy a... Lo voy a le voy a, voy a subir la solución. Este, inmediatamente. A ver, espérense. Ahí... Aquí, editar. Se va, Santiago. Chao. Ya se fue, de Santiago. Ya. No alcancé ni a, ni, ni a despedirme. Eh, ejercicio 2, y falta la solución del ejercicio 2. Ejercicio 2, solución. Listo. ¿A dónde quedó? Ah, aquí está. Guardar cambios. Ya. Y ahora viene el tercer ejercicio. Pero ese, como digo, por la hora. Eh, yo no quiero tenerlo aquí hasta las 11 de la noche. sí. Ya. ¿De qué se trata el ejercicio número 3, jóvenes? Ah, tengo que actualizar, parece porque no lo actualicé guardar cambios, ahí está. Ahora sí. ¿En qué consiste el ejercicio número 3? Vamos a verlo al tiro. Este tiene varias cositas interesantes. Por eso que lo elegí. Dice, una fecha se puede representar como una tupla día, mes, año, ¿Ok? Se me fue un paréntesis. Oh, perdón, me equivoqué. ¿Profe? Sí, dígame. Me, me tengo que ir y tengo Tengo un problema. De que me acabo de dar cuenta. Mañana la prueba es al final de la clase, ¿verdad? Sí. Que eso sería como a las 5.20. Mañana Cinco, la prueba comienza a las 5. A las 5. Claro. Ya. ¿Y dura? 20 minutos. Ah, ya. Ah, no, no, <laughs> olvídalo ¿Por qué tienes pruebas después? Sí. Ya, bueno, eh, trata de, de, o sea, yo igual siempre le doy un poco más de tiempo hasta las cinco y media. Y voy a tratar de comenzar un poquito antes para que no te falte tiempo, ¿ok? Ah, ya, muchas gracias. Justo claro. tengo pruebas a las cinco y media, así que. ¡Ay, qué terrible! Ya. <laughs> que vaya bien. Gracias, profe. Ya, nos vemos mañana, ¿no es cierto? ¿Te vas ahora? Sí, me voy. Nos ya, vemos. Que estés bien. Igual, gracias. Bueno, dice aquí, escriba un programa que reciba una fecha entre 1900 y 2021 en la entrada e imprima la fecha siguiente. Para ello ha de implementar las siguientes funciones, fíjense. Fecha de entrada, meses, ya le voy a explicar lo que es meses, que solicitará el ingreso de un día, un mes y un año cualquiera. Validará si es correcta la fecha. Y retornará la tupla correspondiente. Con la tupla ya validada, ha de ingresarla como parámetro a la función día siguiente. Ahí va esa fecha, por supuesto meses, porque no quiso usar global, por si acaso. Y retornará la tupla del día siguiente al ingresado. Finalmente, ha de implementar la función imprime fecha, fecha y siguiente, que ha de imprimir ambas fechas. Considere que un año bisiesto es aquel año divisible por 4 y también que se cumpla alguna de las dos condiciones. Eso, que ser divisible por 4 y que el año no sea divisible por 100 o que el año sea divisible por 400. Una de esas. ¿Ok? Ejemplo, ingrese año, no es 50. Ingresó no es valor fuera del rango solicitado. 2050, yo le puse hasta el 2021. Ahí le puse. 1900. Ingrese mes 15. 15 está fuera porque es mes del 1 al 12. Valor fuera del rango solicitado. Mes 2. Lo elegí by default. Eso porque, más que by default, en forma intencionada. Porque el mes de febrero, el año 1900, cuando se valida esto, originalmente tiene 28 días. Pero este. Eso se tiene que validar. Ah, porque sabe que 1900 pareciera que un año visíto, no es visíto. Bueno, le puse 40. Ingresó 40 fuera del rango solicitado. Ingrese día 29. Ingresó 29. Valor fuera del rango solicitado. 28. Perfecto. Fecha inicial. 28 de febrero de 1900. Fecha siguiente, fíjense. Pasa al 1 de marzo. 1 de marzo de 1900. El main ahí está. Meses es la cantidad de días de cada uno de los meses originalmente. Pero eso se valida al interior de aquí. ¿Por qué? Porque podría ser caso que exista, por ejemplo, en 1904, 1904 un año bisiesto. Y al ser bisiesto y al ser bisiesto ese día pasa a ser 29. Pero, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El 1900 no es bisiesto? No, no es bisiesto. No es bisiesto. ¿Por qué? ¿Puedo repetir eso? Eh, Porque sucede que... que no se cumple esta condición. Este es el calendario gregoriano. Un, calendario, un año bisiesto es aquel año divisible por cuatro y también que se cumpla al I, que se cumpla alguna de las dos condiciones, que el año no sea divisible por cien. Y, y el año es divisible por 100 o sea o, que, que o que todos el año años, es divisible por 400 ¿Ah? Dígame. o sea que el 2000 tampoco es bisiesto a pesar de no, que es, sea no, el 2000 sí si no me equivoco sí No estoy seguro pero el no 2000 es que divisible por 100 también ¿po? ¿Ah? El, el, 100, el 2000 también es divisible por 100 sí, pero es que puede ser tiene que ser un I que se cumpla alguna de las dos condiciones cosa que tú veas, mira aquí por internet y si esto eh, ¿Cuándo es a ver o cálculo mejor A ver. y si esto me equivoqué ya. aquí está cualquier año divisible por cuatro pero no es tan así Ahí. Ahí está. Ahí dice. Los años bisiestos son una manera de garantizar que el calendario mantenga su rumbo. Y aproximadamente, ta, 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 ta. No, pero a, abajo sale un calculador de año bisiestos, creo. ¿Sí? Ahí está Ahora todo. ¿Puedo retroceder la página? Ah. Mira. En 1900. No es un año bisiesto. ¿Te fijas? Aún cuando sea divisible por 100, pero no es por 400. En cambio, ah, sí, y tienen que ser ambos claro, a la vez. Ambos. Vale, 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 lo había entendido al revés, que tenía que ser, que no tenía que ser ninguno sí, de los dos. Ya. Bueno, este, ¿en qué estaba yo? Aquí, el ejemplo ahí está, el main se los doy aquí, como digo, tomo la fecha de entrada, y esta fecha de entrada ustedes la pueden hacer de muchas maneras, yo les voy a mostrar mi solución, porque eso se lo lleva por razones de tiempo, no lo vamos a hacer ahora. Le voy a mostrar la solución. Un Ejercicio 03. ¿Dónde está la solución? Aquí. Si tengo algún error, ahí ustedes me dicen después. Ya, fíjense. Yo voy a usar una función y parto con el año y le pongo le se llama lee dato. Aquí está. Uso a las tres para, para, para leer el año, para el mes y para el día. ¿Qué cambio? Cambio el mensaje, cambio el menor y cambio el mayor. ¿Me van siguiendo? Para el año y pregunto si A A A es bisiesto, el mes 1 es el mes 0 mes 1. ¿De acuerdo? Lo cambio a 29. ¿Te fijas? Entonces, por eso que inmediatamente sé si el año es o no es mi del principio, para no calcular el día er erróneamente. Después leo dato de mes, ingreso el mes. Ahora va desde 1 a 12. Ojo. Los meses están puestos aquí 0, 1, 2, hasta 11. Después ingrese día. Y aquí, ¿cómo va valido es El, día, el, el menor es uno, obviamente. Y el mayor va a estar sacado de acá. Pero aquí tomo el número del mes, que yo por ejemplo le pongo diciembre, 12 menos 1, porque eso va a ser este. ¿Te fijas? Y retorno. Lee dato. Ahí hago la validación. Nada más. Nada más que eso. ¿Cuándo es esto? Ahí está. Si hay algún error aquí, ustedes lo verifican. Entonces la pregunta es cómo yo aquí ya, soy, ya calculo y puedo imprimir, ¿no es cierto? La fecha original. ¿Cómo saco la fecha siguiente? La fecha siguiente tiene varias opciones. Depende de, de cuándo sea. Fíjense lo siguiente. Aquí hago, tomo la fecha y nuevamente paso el mes que corresponde a los meses a estos valores, ¿no es cierto? Que se cambió, si corresponde, etcétera. Bueno. Y hago un desempaquetado. ¿Se fijan? F, D, D, M, M y A, igual F. Entonces, yo tomo el día que originalmente me sale la fe con la fecha que yo ingresé. Ingresé día, ingresé mes, ingresé, ingresé año. Y pregunto, si MM es igual a 12 y día es igual a 31, ¿qué tengo que hacer? El. El próximo día es 1. El próximo mes es uno Y el año lo incremento en uno. ¿Sí o no? Porque estamos el 31 de diciembre de 2000 del no sé el número, del año que sea. Pero también si el día si no es eso. Pero pregunto, si el día es igual exactamente al número que aparece aquí. Esto. Si es 30, por ejemplo, tengo que cambiar de mes. ¿Me van siguiendo. Tengo que cambiar de mes. Primero va al mes, después va el, el día. ¿Se fijan? ¿Ya? Y se cambia el mes en uno. Vuelve, vuelve a uno y el año se mantiene igual. Y si no, solamente se agrega un día nuevo. ¿Lo ven? Está muy bonito este ejercicio. ¿Les gustó? escucha profe, ya vi parte del código así que no lo puedo hacer de cero no, si sí, está bien sí, pero yo se lo voy a dejar, pero lo que se está, está tratando de explicarle un poquito cómo se hace, a eso es lo que voy note, yo aquí podía haber puesto este desmese, podía haber puesto solamente un solo parámetro pero hubiera tenido que poner aquí global yo no quería usar global simplemente, por eso es que lo, lo puse como parámetro como parámetro, ¿lo ven? Y lo meto por todos lados. <laughs> Solamente por eso, porque me opongo a los, a los globales. <laughs> Bien, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? Estaba ah, raro, pero estaba bueno. <laughs> les voy a dejar después un ejercicio que no sé si lo tengo aquí, ¿eh? pero a ver si lo tengo en alguna parte. De una prueba antigua del año 2019. Un ejercicio de eso. Miren. Debido al coronavirus, en este tiempo es imposible viajar. Estamos hablando del 2019. Se espera que en octubre esta pandemia sea un mal recuerdo. Pensando en lo anterior, un conocido empresario dueño de la línea aérea Tatán está proyectando cinco vuelos al exterior durante octubre que le permitan recuperar su fortuna. Usted, como buen informático, debe ser capaz de crear un programa que genere aleatoriamente la fecha de esos cinco vuelos, fijados entre el 10 de octubre y el 15 de octubre. ¿Me entiende? El hombre no quería perder. Cada vuelo va a tener un número. El número de vuelo inicial también será aleatorio, entre 10 y 20. Los siguientes números de vuelos serán consecutivos, incrementos de a uno. Y las fechas de los vuelos, generadas como tuplas, año, mes y día, deberán... Estar ordenados de forma creciente. Además, deberá entregar un reporte con todas las ganancias generadas en cada vuelo, sabiendo que por cada pasajero, la aerolínea genera una utilidad de 20 mil pesos o 20 mil dólares, no sé qué será. La flota cuenta con modernos aviones Boeing 787-9, adquiridos para brindar la mejor experiencia a bordo con tecnología de última generación, donde la capacidad de cada aeronave es de 313 pasajeros la cantidad de pasajeros en cada vuelo será generada aleatoriamente, sabiendo que al momento de consultar puede haber de 1 hasta 313 boletos vendidos por cada vuelo. Usted debe generar una lista interna de vuelos cuya estructura, a modo de ejemplo, se muestra a continuación. Acuérdense que son, son 15 vuelos, o sea, son 5 vuelos, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cinco Entre... era? Cinco, sí, cinco. 11. Ven, ahí está la fecha. 183 pasajeros, otro, 104, y así sucesivamente. ¿ya? Para el caso del ejemplo, el primer número de vuelo resultó ser 11 y los restantes 12-13. En el caso de las fechas, va del 11 de octubre al 15 de octubre. Fue todo aleatorio, pero debe quedar ordenado. Y para la capacidad de los pasajeros, un número aleatorio en el rango señalado, hasta 313. Una vez creada esta lista, se solicita al usuario que ingrese un día de octubre para saber si hay o no vuelos definidos en esa fecha. Recuerde que octubre tiene 31 días y los vuelos tienen fecha entre el 10 y el 15 de octubre. El programa debe imprimir en pantalla los números de vuelos y la fecha de estos vuelos. También debe imprimir el número de vuelos que tiene mayor ganancia. Acuérdense que este está ahí atrás. ¿Ya? Junto con el valor. ¿Quién llegó? Ah, Matías Rivera. Uh, se me fue. Junto con el valor en peso y la cantidad de pasajeros. Además, ¿cuántos vuelos hay en la fecha ingresada? Un ejemplo. Miren el ejemplo. Ingrese día cero. No. No existe sellado no octubre. Ingrese día 32, tampoco. 14. Ingrese día 14. Lista de vuelos. Vuelo número 14. Fecha 10 de octubre. Capacidad tanto. 15. Tanto. 16, 17 y 18. Todos consecutivos. Y ahí están las fechas. Estos son los vuelos, no, los números son consecutivos, pero estos no son consecutivos. O sea, van ordenados. 10, 11 y 15. Y ahí está la fase. En vuelo con mayor ganancia, el número 14. ¿Y por qué? Porque tiene 276 pasajeros. Para el día 14 de octubre, no hay vuelos. ¿Por qué? 10, 11. Porque está preguntando ahí. Ingrese ese día en octubre, 14. No hay vuelos asignados. Se fijan. Observación, en el ejemplo anterior se cogió el día 14, para ese día no hubo vuelo y eso debe aparecer como se muestra. El main, ahí está el main, siendo, ahí están los, el crea vuelos, ahí está toda la información y ahí está cada una de las funciones. Ta, 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 ta. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Ese fue un ejercicio que salió en la, una prueba. El 17 de marzo. Ah, porque ese año nos pasamos al, al año 2020. Era el del año 2019, pero por razones de, de los pares y todas esas cuestiones, nos cambiamos al 2020. Eso se los voy a dejar después en el, en el Cibedu, ¿Ok? A ver si lo pueden hacer. ¿Estamos? Ese tipo de ejercicio va a salir para el control número 2. Y faltan todavía los diccionarios. Esperamos verlos mañana, no sé. Primero tengo que ver la, las matrices, de ahí veo diccionario. Preguntas, jóvenes. ¿Algún comentario? Uh, uh, ¿A qué se refiere con diccionario? Ya Pero lo vamos no sé. a ver. Ya vamos a ver. Mañana vamos a ver eso. Es una, es una estructura de datos, ya, que se llaman también este, contenedores, porque tiene. Eh, es como, es como el diccionario que nosotros usamos, que nosotros tenemos a partir de una clave, por ejemplo, una palabra, uno busca qué significa. Entonces hay una relación entre una clave y un valor. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Las claves no pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Ok. Los valores podrían ser eventualmente iguales. La típico, por ejemplo, una clave de un, un, un nombre. Ya no podría ser una clave, por ejemplo, porque los nombres se repiten. Sí podría ser una clave, por ejemplo, un root. Los roots son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Sí, por supuesto. Eh, Alguien más me iba a preguntar algo. Parece que era el Santiago. ¿Santiago se fue o no? Sí, se fue el Santiago. Ya. Listo. Profe, bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha se perfectamente eh, ¿Puedes subir las pruebas de los semestres anteriores? Ah, sí pues, eh, Las que encuentre Porque a veces no sé por qué se me pierden las pruebas Y no tengo idea de dónde quedan Entonces esta, por ejemplo, la encontré Y por eso es que se la estoy mostrando <laughs> Ok Si la encuentro La encuentro En todo caso, siempre hay gente que tiene colecciones de pruebas, eso yo ya lo sé. De años. Antiguamente las pruebas no eran de Python, eran de Java. Así que ahí no hay mucho que ver porque hay, lo, las estructuras son distintas. Pero las ideas son las mismas. Preguntas. Voy a subir inmediatamente. Voy a subir inmediatamente. La, la solución, ¿ok? Para que les quede ahí en sus. Ahí. Editamos. Y ahora está el ejercicio 3 y falta la solución del ejercicio 3. Ahí está. Ya. Traten ustedes de hacerlo, pero ya tienen una idea, una visión más o menos cómo se hace. Eh, no se compliquen, insisto. A veces las cosas salen más simples de lo que uno piensa. Esa cuestión del, del vuelo era un, toda una joda, digamos. Este, pero había que desmenuzarla nomás un poquito. No era trivial, ¿eh? o sea, no era trivial en el sentido de que había que hacer muchas cositas y están todas separadas por distintas funciones. Eh, el ejercicio, ¿verdad? ¿sí? ¿sí? del bien. Ah, no, no, no lo subió, lo subo. Bueno, este, a ver, pero esto no va para mañana, ¿eh? por si acaso ese ejercicio demasiado complejo como para mañana. Ay, eh, ya, ya, perfecto. Así que después prefiero dejárselo, comentarlo en el clase también y de ahí lo subo, ¿ok? ya, en este caso está bien. Esto me interesa que los vean, vean todas las opciones. No, Matías, no, es mucho. Pero así revisen el, el esto, esto. Yo todavía ni siquiera he pensado en el, en, en el ejercicio de mañana porque no he tenido tiempo. Simplemente. Pero ya veremos. Bien. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.